marca china eligió el reciente Salón de Milán para presentarse al mercado europeo con la llegada de la Kaofen F80. Estamos hablando de una moto eléctrica todoterreno que quiere atraer las miradas de los amantes del off-road, pero que también es factible ser usado para el entorno urbano. La Kaofen F80 se caracteriza por tener un diseño muy limpio, siempre con un toque agresivo y deportivo por su carácter de enduro, pero con detalles que la hacen más amable y accesible para el más refinado gusto del usuario más urbanista. Todo es armonioso gracias al cuidado que se ha tenido en todos los detalles, con una selección de colores y gráficos que combinan a la perfección con el gris negro de la batería, la cual va integrada en el chasis. Este acoplamiento hace a esta moto eléctrica más aerodinámica y ayuda a ensalzar su estilo. Kaofen ha concebido la F80 para los más jóvenes, pero también cree que casa a la perfección con cualquier adulto que quiere una moto eléctrica para uso urbano y con una estética muy cool. Si nos fijamos en el rendimiento, la Kaofen F80 también sorprende por su manejabilidad, estabilidad y seguridad. El chasis está hecho en una sola pieza, plasmando así el concepto de cero soldaduras, consiguiendo un 30% más de rigidez de lo normal y consiguiendo más estabilidad. Además, se queda en solo 88 kilogramos de peso. La autonomía media de sus baterías varía según la capacidad elegida: 3.456 kWh, 2.304 kWh y 1.728 kWh. Alcanzando un máximo de 150 km si circulamos a 45 km por hora. Una cifra que se reduce a 80 km si el uso es en el modo deportivo. La batería más grande tarda 3,2 horas en cargarse, un tiempo que baja a 2,2 en las otras opciones. El motor también lo puedes elegir entre el de 4 kW, 5,36 caballos, y el de 2,5 kW, 3,35 caballos. Con picos de potencia del doble, respectivamente. El par motor es de unos 260 Nm. El motor gordo le permite alcanzar una velocidad máxima de 85 km por hora, mientras que la otra opción se queda en 45 km por hora. Lo que nos lleva a pensar que tendremos versión homologada como ciclomotor y otra como moto 125. Otros datos que adelanta es que es capaz de subir por rampas de un 40% de inclinación, un recorrido de horquilla de 200 mm, 265 mm. metros de altura libre al suelo o un dato muy importante, ruedas de 2.25 a 2.5 19 delante y 2.75 18 detrás. El interés de la marca china es encontrar distribuidores en Europa que quieran ya vender las Kaofen F80 en dicho continente. Será entonces cuando conoceremos el precio.